L'única esperança per recuperar-se és rebre un tractament que només s'aplica a Gran Canària. Desplaçar-se durant un any a les Canàries implica una forta despesa, difícil d'assumir, i per això demanen ajuda. Juan Antonio era un insà fins als 3 anys, alegre, actiu i espavilat, però un dia, ara fa un any i mig, va començar a sentir-se malament i a tenir febre. Després d'estar corrent durant tota una setmana del pediatre a urgències de l'hospital i de diagnosticar-li primer una faringitis, després gripa, van acabar ingressant-lo a la UCI perquè semblava una meningitis. Lo metieron en un boxer, le empezaron a sacar sangre, analíticas, y al empezar en la UCI nos dijeron que tenía una meningoencefalitis, una inflamación del cerebro. A los 2 días de estar en la UCI entró en coma, entró con en la escala de Glasgow, que es lo que mide el coma, entró en un 5, con un 5, y bajó hasta el 10, y el máximo es un 15. Y poco a poco, pues, parece que iba despertando. Entonces ahí fue cuando empezó a despertar, y cuando lo hizo, pues, como un vegetal, o sea, no movía nada. Estaba hipotónico, no producía ningún sonido, no movía, no sabíamos si tenía frío, si estaba contento, nada. O sea, si nos conocía, y poco a poco fue recobrando parte de su movilidad. Las secuelas que tiene en su cerebro es que la parte motora la tiene atrofiada. Cuando pasó todo esto, pues claro, nos llevamos un chasco, porque de tener un niño alegre, travieso, que no paraba, que todo el mundo lo quería, que se hacía de querer, a tenerlo ahora así como un bebé que apenas se mueve, pues, y que echas mucho de menos el niño que se fue, porque claro, al no hablar, yo lo que más echo de menos es el que él no hable, porque él hablaba cuando pasó todo esto, él hablaba. Y claro, la familia pues está muy volcada en él, los primos, todos lo han pasado muy mal y lo están pasando, lo estamos pasando muy mal, porque claro, es echar en falta a alguien que tienes delante. Es difícil. Yo no he parado de buscar tratamientos, lo que pasa que todos son costosísimos. Y descubrimos este en Gran Canarias, un centro que ahora mismo lo subvencionan un 97%, pero nos tenemos que ir a vivir allí un año, con la consecuente gasto que eso supone. O sea, nos tenemos que desplazar la mitad de la familia, ya que mi marido por temas de trabajo no puede acompañarnos, nos acompañará en vacaciones y días sueltos, pero o sea, tendré que estar yo sola con los 2 niños. El tratamiento consiste en con hormona del crecimiento, células madre, autólogas y mucha rehabilitación, neurorehabilitación. Y claro, allí tendremos que buscar una casa de alquiler, buscarnos un coche de segunda mano, llevarnos el nuestro. Aún no estamos decididos a ver qué hacemos, a ver lo que nos sale más económico. El tener que cambiar a Paula de colegio, el tratamiento, aunque esté subvencionado, hay que pagar una parte y todo eso supone un gasto. Pedimos ayuda económica, el que aporta a cada uno que aporte su granito de arena para poder conseguir que el niño pues recupere lo máximo posible de cómo estaba antes. La gente que quiera colaborar, hay una página que han creado en el Facebook, Ayuda para Juan Antonio Cantero, que en Google, si la buscáis, también sale. Está la historia contada en primera persona de Juan Antonio, y al final hay un número de cuenta donde pueden hacer cada uno hacer su pequeña aportación. Estoy asombrada de lo que están colaborando y lo bien que se están portando, y bueno, familiares, amigos, gente anónima. Mi máximo deseo, pues, que él llegue a recuperar lo máximo posible y que podamos volver a ser, pues, una familia normal. Ese es el deseo de todos. Por eso estamos aquí.